Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a la nueva temporada 49, que se llamará Orígenes de las Evoluciones. Además, en este vídeo de jugar el nuevo desafío, donde dentro de 4 días tendremos el mismo desafío con derrotas para poder conseguir 10.200 monedas de temporada, creo que son, vamos a ver qué ocurre con los fragmentos de temporada. Todos aquellos que tengáis ya los bárbaros evolucionados, por ejemplo, sabéis que tenéis fragmentos para poder comprar en la tienda de temporada, con lo cual vamos a ver en qué se transforman esos fragmentos repes. También vamos a ver el Par Royal, que ha cambiado un poquito, pero F por nosotros porque no ha cambiado el precio. Si os gusta el vídeo, como siempre, pues suscribiros, darle like y compartir, y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver, chicos, es el Pass Royal, porque han cambiado cositas. El precio sigue estando igual, mi consejo es que no lo compréis, porque es un auténtico robo. Pero mirad, si pincháis aquí en la interrogación, ¿vale? Ahí os sale lo que contiene. Mirad, han agregado 3 fragmentos del mortero. Han agregado también, vamos a bajar por aquí, las jaulas, que son, dan muchísimo, muchísimo oro. Han quitado el campeón y han puesto directamente el comodín, que te puede salir cualquiera. Digo, el cofre de comodines, que te puede salir cualquiera. Y han puesto 15.000 monedas de temporada. Con lo cual, chicos, además de la skin y demás, bueno, que eso ya lo teníamos, ¿vale? Creo que la han cambiado un poquito, pero para mí sigue siendo demasiado caro. Vamos a ver los comodines de élite, chicos, porque en el camino de leyendas, para todos aquellos que no lo hayáis visto, han agregado comodines de leyenda, comodines de élite, perdón, en el camino de leyendas. Mirad, aquí tenemos, después del emote, pues tenemos aquí 2.500 en Maestros 2, Liga 5. Si seguimos para arriba, pues en Liga 6 tenemos 5.000. Y así van sucesivamente 7.500. Y en la última tenemos aquí arriba 10.000, que son bastantes, ¿vale? Que lo sepáis, yo voy a ir comprando, como os he comentado muchas veces. Mirad, tenemos también la nueva skin por 2,49. No es muy cara. Todos aquellos que la queráis comprar, pues comprarla, pero yo he dicho que para poder protestar contra Supercell, que no compráramos nada que cueste dinero en el juego. Haced lo que queráis, porque la skin es muy guapa, pero yo no la voy a comprar. Bien, vamos a abrir esto, vamos a conseguir los comodines de élite que nos den. Aquí tenemos 83, vamos a comprar las comunes, que son las que mejor rendimiento dan. Aunque solo nos las han nerfeado, pero siguen siendo las mejores. Yo evidentemente lo voy a comprar todo para poder subir lo antes posible las cartas a nivel 15, ¿vale? Las que pueda, evidentemente. Bien, deciros que como tengo 4 millones, pues yo compro las legendarias que me dan 1.500. Vosotros, si no estáis maxeados, no compréis las legendarias. Comprar solo las comunes y especiales, ¿vale? Pero si estáis maxeados y el oro os da igual, pues comprarlas también. Ahora vamos a ver, porque mirad, la tienda de temporada, tenemos aquí, ya tenemos fragmentos. Podéis ver que tenemos el de los bárbaros, y muchos de vosotros los tendréis casi, casi seguro, muchos de vosotros los tendréis evolucionados. ¿Y qué es lo que ocurre, chicos? ¿Qué es lo que ocurre si compráis un fragmento que ya tenéis, o os toca en un cofre del Camino del Rey? Si os toca uno que ya tenéis, pues bien, aquí tenéis la conversión. Todos aquellos que seáis de nivel 7 a nivel 13 se convertirán en cartas, en 1000 cartas. Y todos los que ya tengáis las cartas maxeadas al 14, evidentemente, si tenéis también directamente las cartas de esa misma calidad todas, ¿vale? Os van a dar 2.000 comodines de élite por ese fragmento repetido. También tenéis que saber que, evidentemente, todos los que consigáis, pues vais a ir acumulando, con lo cual está muy bien. Y tenemos también un comodín, aquí tenemos un fragmento de comodín, que ese ya sabéis que lo podéis meter en cualquier carta. Esos son muy valiosos, son los más valiosos. Mi recomendación es que la primera compra que hagáis sea esa. Bien, ahora vamos al desafío. Vamos a ver el desafío, que como sabéis, os lo dije el otro día en qué consistía, que caen gotitas de elixir oscuro en el campo de batalla. Y yo me he puesto este macito de mega caballero con arqueras, lanzafuegos y montapuerco. Bien, tengo que explicaros una cosa, que las gotitas de elixir oscuro, mientras están las unidades dentro, son mucho más veloces, por 2, por 3, mucho más que la furia. Pero en cuanto salen, se paran. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que dónde está esa gotita para que os beneficie, tanto en defensa como en ataque. Bien, cartas que podéis cambiar, pues podéis poner, yo qué sé,
Una Valkyria también os podría ir muy bien. Yo he puesto el mini P.E.K.K.A porque hay mucho motaporco. Para reventarle, pues es lo mejor. Podéis meter una estructura también. Podéis meter, por ejemplo, una torre bomber o un Tesla, ¿vale? Lo que queráis. Pero yo de momento lo voy a probar así. Y cuando tenga un super mazo, un super, super, super mazo, pues os lo traeré para poder conseguir todas esas monedas de temporada que lo tenemos ya aquí preparado para dentro de 4 días, ¿vale? Pero de momento creo que este funciona muy bien porque ya lo he estado probando. Vamos allá. Bien, ¿qué tenéis que hacer con este mazo? Pues jugar como si no hubiera elixir oscuro, ¿vale? Pero si veis la gotita como está ahí, una pena porque no tengo mi montaporco. Si lo hubiera tenido, hubiera sido genial. Bien, ahí tenemos nuestro noble que le vamos a reventar con nuestro mini P.E.K.K.A. Como os he dicho, es muy bueno. Y mirad la máquina, mirad la máquina, porque la máquina va a reventar su torre. Como podéis ver, ya la hemos dejado a 1299. Muy bien. Esa lanzafuegos me va a pegar una o dos, quizá. A ver si me pega dos. Una, ven, no pasa nada. Vamos a lanzar nuestra lanzafuegos. Seguramente él tenga... voy a tirarlo aquí directamente, porque mirad, si meto aquí el montapuerco, creo que no tiene todavía la lápida, ¿vale? La lanzafuegos va a reventar. Da igual que nos le coja, porque la lanzafuegos, como veis, va a reventar su torre. Vale, tiramos esto por aquí. También vamos a tirar nuestro mini P.E.K.K.A. A ver si pega una vez. Bien, pega una vez. No me importa que me la haya pescado, porque ha pegado una vez. Tiramos nuestra máquina para reventar ya todo eso, porque va a tirar la lápida, casi seguro, y matar a su lanzafuegos. Bien, nuestra torre está bastante bien, como podéis ver. Y tiene flechas. Ahora tengo libre mi lanzafuegos. Él seguramente quiera tirar el noble ya ahí, Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a meter nuestra lanzafuegos, que la vamos a meter por aquí, y el montapuerco delante, ¿vale? Para poder reventar todo. Vamos a ver si tira la lápida. Si tenemos un poquito de suerte. Sí, bien. Nuestro terremotito, genial, ¿vale? Ahora, para que no nos pesque al mini P.E.K.K.A., tenemos que tirar las arqueras, ¿vale? Y evidentemente me esperaba que me tirase, que me tirara el pescador, pero no lo ha hecho. Bueno, no pasa nada. Si hubiéramos tirado el mini P.E.K.K.A. lo hubiéramos reventado. Pero bueno. Bien, mirad, bueno, tú me tiras eso, yo tengo el mega caballero para reventarte eso, con lo cual no me importa. Bien, vamos a tirar nuestra máquina porque es una muy buena carta para reventarle. Mirad, voy a tirar aquí incluso el mini P.E.K.K.A. y esto, porque el montapuerco no tiene para todo, ¿vale? Ahí está, como veis, el montapuerco va a reventar. Voy a tirar incluso la lanzafuegos por detrás, ahí. Y aquí las arqueritas para ir matando a ese noble junto con mi nueva máquina voladora. Que como veis, va a la torre ahí, boom, 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 boom. Y la revienta. Vale, y tiramos nuestro mega caballero. Voy a intentar que no me pesque el mini P.E.K.K.A. para matar a su noble, evidentemente. Vale, ahí está. Vamos a tirar esto por aquí para ver si me pesca. No lo conseguí, pero bueno, no pasa nada. Tiramos esto por aquí. Y ahora, chicos, voy a matar su lanzafuegos. Vale, ahí está. Y metemos nuestra lanzafuegos detrás y le reventamos. Como veis, tenemos casi, casi, casi defensa para todo. Este mazo es muy fácil de usar para que podáis ganar. Bien. Vamos a jugar otra para que veáis las partidas más, para que veáis más cositas y podáis ver en acción este macito, que creo que merece mucho la pena. Bien, como os he dicho, si tenéis el montapuerco lo tiráis, yo lo tengo y encima me ha caído una gotita genial, justo ahí, ¿vale? Para poder aprovechar la velocidad de todo. Genial, mira, tengo... A ver si eso sería capaz de disparar una vez. ¡Sí! Mirad, y se carga. Se le ha cargado. No me esperaba que le matara, ¿vale? No me esperaba que le matara de un solo golpe. Vale, ahí está. Tenemos nuestras arqueritas. Genial. Y no voy a dejar que las mate, ¿vale? Voy a intentar... Ahí, ¿vale? Vamos a reventarle. Y con nuestro mini P.E.K.K.A. pues vamos a reventar su ariete. Ahí está. Matamos todo. Ese príncipe puede ser un problema, pero voy a intentar matarle antes, ¿vale? A ver, no lo consigo.
Bueno, no pasa nada. A ver si... Vale, esa máquina, máquina. Pero ven, mátame el príncipe. ¿Qué me haces? Vale. Voy a tirar esto por aquí. Aquí. Y lo matamos. Uf, casi me ha tirado la torre, ¿eh? Vale, los príncipes son un problema. Necesito el mega caballero. Porque tengo que matar a los dos príncipes. Y necesito tirarle justo en el medio. Vale, voy a tirar esto por aquí. Ahí está. Y me voy a guardar el otro príncipe. El otro, el mini peca, ¿vale? Y voy a meter por aquí mi montapuerco. Ahí está. Vale, creo que ese príncipe, a ver si no cogería por aquí, a ver si lo podemos matar antes. Vale, 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 vale. Esa torre está tirada, ¿vale? No, no la voy a defender porque no puedo hacer nada, ¿vale? Pero bueno, vamos a matar todo, que es lo que nos importa. Y a meter nuestra lanzafueguitos. Espérate, espérate. Espérate, espérate, que necesito esto por aquí para que no me tire la torre. Ahí está. Y meter mi montapuerco justo para poder tirar mi lanzafuegos detrás, ¿vale? Y poder ahí disparar directamente a la torre y que haga daño. Vale, bien, 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 bien. Vale, tiramos esto por aquí. Esto por aquí. Y bueno, nos ha dado, pero no pasa nada. Nos ha dado, pero no pasa nada, porque tenemos que parar todo eso. Vamos a intentar reventar todo de una vez. ¡Ay, no, no, no! No, 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 chicos. Bueno, vamos a meter esto por aquí, porque si no, nos va a reventar y nos va a ganar, ¿eh? Nos ganaron, nos ganaron. Lo hice muy mal. Tiré el mega por el lado derecho y me atacó por el lado izquierdo y nos ha reventado. Con lo cual, no pasa nada. Vamos a jugar incluso otra para que lo veáis. Porque, madre mía, vaya pena. Podéis, incluso estoy pensando que igual tenemos pocas cartas terrestres, ¿vale? Igual necesitaríamos otra carta terrestre en vez de tantas aéreas, porque tenemos muchas aéreas. O el terremoto, quizás, no sé. Pero bueno, no creo que nos vaya a pasar siempre, con lo cual vamos a meter ahora nuestra máquina aquí para ayudar al mega caballero, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Mirad, ahí ya está reventado. Genial. Y ya tenemos una torre. Mirad la máquina cómo revienta, ¿vale? O sea, no es usual, no es normal que os toque alguien que tenga todo terrestre. Porque es que el güey de antes tenía los dos príncipes, el ariete, la bandida. O sea, tenía de 8 cartas, pues tenía 5, me parece, todas terrestres. Con lo cual es bastante, bastante difícil. Vale, nuestro amigo no sé si se ha rendido. Con lo cual, pues bueno, vamos a acabar. Y ya lo habéis visto, ¿vale, chicos? Este mazo es muy bueno, salvo que os toque como antes a mí alguien, un loco, ¿vale? Que tenga todo terrestre. Pues es muy difícil que os toque alguien así, pero a mí me tocó, ¿vale? Con lo cual, vamos a meter ya directamente porque nuestro amigo se ha rendido. Voy a ver si puedo meterlo eso por ahí. Y las arqueritas y ya terminamos. Bien, como veis, pues hemos ganado fácil 2 partidas, hemos perdido otra, no pasa nada. Y evidentemente, pues no importa porque no hay derrotas. Habrá que jugarlo mejor en el siguiente, que seguramente sí que tenga derrotas, ¿vale? Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ponerme la palabra mazo para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Y cualquier cosa, ya sabéis, me lo decís aquí debajo en los comentarios porque yo os leo a todos. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.